los balazos asustó a este delincuente. El presunto cabecilla de una banda criminal intentó refugiarse en una vivienda en Ventanilla. ¿Qué fue? A la vuelta se iba. A pesar que trepó paredes y corrió para evadir a la policía, Juan Zulca Atencia fue capturado. ¡Ay, señora! ¿Por qué tú vas a mi casa así de esa manera? ¿Ya, a dónde lo van a llevar a mi hijo? Este sujeto de 27 años tenía en su mochila un arma de fuego, droga y dinamita. Él sería presunto cabecilla de la banda criminal Los Temibles de Pacha, dedicada al robo en vehículos de transporte público. En este mismo operativo, la policía capturó a un sujeto que tenía orden de captura por 6 requisitorias. Los agentes investigarán si este es cómplice de Juan Zulca Atencia. Los intervenidos fueron trasladados a la de Pincri de Caraballo.